Salutacions, amigues i amics de les festes tradicionals. Ens n'hem anat a València, a la localitat de Montcada, a visitar les instal·lacions del Museu de la Seda i la Casa Gari en un lloc únic en el món i no vos estic exagerant en absolut. També parlarem amb el recentment elegit mestre major del gremi d'artistes de Fogueres d'Alacant. Comencem. La veritat és que estic content i molt orgullós com a ciutadà de la Comunitat Valenciana perquè els valencians hauríem de portar la seda al nostre cor perquè és el nostre patrimoni, perquè va ser la nostra riquesa i no pot estar evidentment més present a la indumentària tradicional valenciana. La mostra, això sí, per desgràcia la tenim tancada, de moment, però la tenim a Montcada, al Museu de la Seta, a la Casa Garín, que té un patrimoni únic al món i que podria córrer el perill d'enfonsar-se en l'oblit i no volem que això passi. Visita el Museu de la Seta de Montcada i vos assegure que el que eix el reportatge és una molt més que xicoteta part, una xicoteta mostra del que allà es pot veure. Estem a Montcada, al costat de València, i estem ara mateix a les portes del Museu de la Seda. Esta és una instal·lació, de moment està tancada, mm, ens agradaria moltíssim que estigués oberta al públic, perquè dins n'hi ha veritaderes joies del segle XIX. De eh, podem dir que podria ser, no, podria ser una, una extensió del Museu de la Seda de València, així també està la Casa Garín, i és una de les cases de telars més antigues. De fet, en té, eh, si no m'equivoque, 11 funcionant. I eh, anem a fer un repàs per la història de la indumentària valenciana mitjançant els fils de la seda al costat de l'encarregada de la conservadora del museu, que es diu Arabella, i que ens farà un recorregut per a aquestes instal·lacions que esperem que molt prompte estiguin eh, a l'abast del públic que puga vindre a visitar-les. Ens sentim molt afortunats d'estar al costat de la persona que pot ser més sap de la localitat de Montcada, fins i tot de València, perquè és especialitzada en història i de la nostra indumentària és Arabella León, que és la conservadora d'este museu. Moltíssimes gràcies perquè jo sé que el museu està tancat, que tu estàs així vigilant que no passi res i ens faràs una xicoteta passejada per la història de, de la seda a València. Tan gran és la seda o tan gran ha sigut la seda per a València? pues, la seda ha sigut el motor econòmic del segle XVIII i, i de neu, i de gran part del XX de València, de la ciutat i dels voltants. Tota l'hort vivia d'ella. Els fons que té este museu, que després ens explicaràs, farem un recorregut eh, unit al treball que fa la Casa Garín, podem dir que formen part del patrimoni històric de la nostra comunitat, no només de València, i que és molt interessant vindre a conèixer-lo i visitar-lo? No sols és patrimoni de la comunitat, sinó que segurament serà una de les col·leccions en contingut i, i continent més grans d'Europa. Més grans d'Europa. També n'hi ha un museu per Catalunya. Mm -hmm. Però no és una fàbrica. Jo estic parlant de fàbrica. Eh, malauradament les fàbriques han tancat quasi totes i les col·leccions s'han desmembrat la particularitat que tenim és que conservem la fàbrica sencera en tots els seus instruments, les proves, les mostres, els mostraris... Per això em refereix al, al tipus, la tipologia de museu que tenim és molt estranya. Bé, bueno, doncs pues, anem a passejar de la teua mà i anem a visitar el Museu de la Seda. Estem en les instal·lacions del futur museu de la seda de Montcada. Això són les instal·lacions de l'antiga fàbrica Garín. Garín se'n ve a Montcada a inicis del segle XX, però manté la fàbrica de carrer Quart de València oberta, i està a les dues alhora. Estes instal·lacions corresponen a una fàbrica. Té eh, o tenia tres cossos i un altre cos per darrere que feia té. Actualment se conserven dos dels cossos i el que anomenem xalet, que era la casa dels guardesos. Això és el hall de, de la fàbrica. Però així s'entrava i s'accedia a la nau de telers. Així en el hall tenim eh, un parell d'expositors de modernistes que gastarem per a fer una xicoteta exposició en la que ordenarem per una banda tot el que tenia a veure la seda, el fil i el color i per una altra banda tot el que tenia a veure bueno, les xicotetes peces que podíem col·locar de teler. També en el hall d'una altra exposició col·locarem una de les màquines llàcar que tenim desmuntades. La nau se manté pràcticament intacta. És una nau a dos aigües, un sostre a dos aigües, i les vigues estan en, en molt bon estat. El següent cos ara mateix eh, està tancat perquè estan previstes unes obres eh, de diputació i el sostre està un poquet pitjor el piso que conserva és el piso original, és el piso de, banc, de fang cuit que tenia originalment la fàbrica. En el futur museu volem conservar el piso original. Una de les coses que possiblement més impacta són els armaris de la seda. Són els armaris originals de la fàbrica on se guardaven eh, les sedes que s'acabaven de tenir. Eh, la fàbrica actualment les guarda de la mateixa manera que se feien en el segle XIX. Això és la xoia del museu. Es conserven 11 telers llacar, tots en funcionament. Eh, actualment, Garín té eh, en estos telers que són completament manuals, que no tenen electricitat i que funcionen en cartonatges eh, de targetes perforades. Són els mateixos cartonatges del segle XIX de que s'han anat reparant i es continuen utilitzant. En l'actualitat, el museu eh, conté tots els fons de l'antiga la, fàbrica, com hem dit abans. Entre ells, els dibuixos del segle de neu, que també se continuen teixint en les instal·lacions del museu. Actualment, els dos teixidors que té la fàbrica són Rafael Martínez i el seu germà, Juan Martínez. Eh, ara mateix, Rafa està teixint un València, en un font d'or preciós, El teler del Valencia es un teler especial tiene un amplio diferente a la resta. Estelers normales tienen 54 centímetros y el Valencia T 64 65 centímetros. Ahí se os deu posiblemente porque es una modificación de un teler de Damasco. En concreto este Valencia T with mil fils. Esto pues al día poco más o menos hacemos sobre 20-25 centímetros diarios, si la cosa va bien. Uno completo nos puede costar unos tres meses de tejer porque son 13 metros lo que necesitan para un traje de fallera, entonces a 20-25 centímetros diarios, pues sobre los tres meses de tejer. Muy, muy apretado de tiempo. De hecho, ya hemos mandado la muestra del color que han elegido esta mañana. Ah, sabemos el color ya. Sí, pero no lo podemos decir. Nos lo acaban de decir esta mañana y lo acabamos de enviar. ¿Es bonito? Es muy claro. <laughs> pero no, no podemos decir nada más. De momento, eh, las instalaciones de Garín, que forman parte de este Museo de la Seda, están abiertas. Eh, ¿Qué ocurriría mm, si por H o por B no hubiera una subvención adecuada o no se remodelara, eh, se cerrara estas instalaciones? Pues lo más normal sería que si no hay una subvención para poder mantener esto, eh, en el momento se quede un tiempo, digamos, dos, tres, cuatro meses parado. Eh, esto, por sí, por la antigüedad que tiene, se quedaría iría degradándose demasiado, no se podría volver a poner en marcha otra vez. Sería imposible. Porque estamos hablando de unas instalaciones, de una maquinaria y de unas manufacturas que solo y únicamente se hacen aquí. No hay ningún otro sitio más de Valencia donde donde se pueda perpetuar esta tradición. Ya no en Valencia, eh, no hablamos ni de Valencia ni de España ni del prácticamente del mundo. O sea, esto no existe en ningún sitio. Son les jacars que no tostéisis en el mateix dibuis Depende de la fórmula de cada de cada un d'ells. A més, tenim eh, maquinària de finals del segle XIX, maquinària semiindustrial, de, de la primera revolució industrial talvolta valenciana, que ens ajuda a teixir. Estes, eh, estes maquinàries, l'encanyadora, o la urdidora o la fileta faciliten la labor, encara que canviar un plegador d'un teler o canviar el cartonatge requereix un parell de persones de mà d'obra i dies de treball. Hi ha una mostra xicoteta del número de cartonatges que té Garín. Actualment el museu té més de 200 dissenys. No tots podran reproduir-se, però la idea és que en un futur anem un a un provant eh, els dissenys perquè alguns estan sense nom o estan incomplets. Aquí tenim així tenim el arxiu històric de Garín. Així es conserven els llibres de fàbrica, els manuals i tota la documentació que servia per a saber eh, i per a controlar la, fàbrica Garín des dels inicis. A més, així mateix també conservem unes 1.000 eh, ficades en carta, que són els papers mil·límetres eh, on se transposava el bosset inicial. Això són dos exemples de ficades en carta. És la carta tècnica que es feia per a, després el posterior picatge del dibuix, passat a cartonatge. Això és un reina i un espigues de Montserrat. De finals del segle XIX, el Montserrat i de mitjans del segle XIX, el reina. Tenim vora mil peces similars a aquestes. A més, eh, Garín no només va fer aquest eh, tipus de teixit, també va fer tapissos, estores, tapisseria, de tot eh, conservem mostra i, i dibuix. Entre les més de 4.000 peces teixides que tenim a la casa, eh, he tret un vellut de mitjans del segle XIX, de que està en perfectes condicions, i un càlid corona realce, que se gasta sobretot per a indumentària religiosa. I ara mateix estic molt emocionat, i eh, jo suposo que la dona que tinc al costat, que es diu Helena, que se'n forma part d'esta casa, d'esta història. I tu, tu eres conscient que eres una part viva de la historia del arte de la nuestra comunidad? Porque eres setena generación del Cognón Garín. Yo es consciente, sí, pero bueno, el día a día lo diluye todo un poco. Lo que sí que es verdad es que a raíz del trabajo que están haciendo en el Museo de la Seda eh, soy más, estoy más como orgullosa, consciente día a día. El día a día de venir aquí es de ¡ay! ¡Qué alegría, qué alegría! Antes era bueno, va, vamos a seguir, vamos <laughs> a trabajar. Ahora, ahora es más... Impresiona más. Eh, sabem que fa uns minutets han vingut, ¿se pot dir? Han vingut les Falleres Majors de València, sí. vale, han vingut les Falleres Majors de València, la infantil, sé, la infantil. sé que no vas a dir res, però eh, han quedat contentes del color mucho. i del dibuix tot. Mucho, 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 y además es un encanto, es una niña encantadora, y bueno, tenía... Al principio no sabía muy bien lo que quería, pero luego ha ido directo al grano y con es, las ideas muy claras. Es decir, te, tenía las propias ideas o vosotros también le habéis donado un poquito de consejo o es una chiqueta segura y dicho, "No, yo voy por aquí, yo quiero esto." A ver, le hemos intentado aconsejar, pero en cuanto ella ha dicho, "Este es el que quiero", ya de ahí ya hemos dicho, "Pues si ese es el que quieres, ese es el que se va a hacer", y ya está. la casa Garín, la casa Garín es historia. el material documental, els arxius que té històries, la quantitat de, de teles que té eh, i dels dissenys, els tapissos, els tapissos, els telars que hem pogut veure, eh, estan a la disposició del públic. De fet, sou l'única empresa que teixiu de manera manual. Eh, anem a mirar cap al futur. Perspectives las que nos permita el mercat. Está ahí el museo en marcha y si Dios quiere vamos a seguir tejiendo muchos años. Las que nos permite el mercado, pero... Eh, Vaig a posar-te en un xicot de compromís, Helena. Eh, les falles de València, la festa de la comunitat valenciana, de la ciutat de València i de totes les localitats que celebren falles, estan lluitant per la consecució del patrimoni històric i material de, de la humanitat. Eh, a veure, on estem forma part de la història de València. Se han puesto en contacto en vosaltres las instituciones, para que pudáis colaborar o para que vos incluáis dins de esa de esa fuerza para la candidatura? No es un pequeño compromiso. Donde es me... un gran compromiso. ¿Es o... un gran compromiso donde me estás metiendo. Eh... No, no, no se han puesto en contacto con nosotros. Es un esfuerzo muy grande lo que se está haciendo desde Moncada para el... sacar el museo adelante. El año que viene será el año de la seda. Hay una ruta, la verdad es que la universidad se ha volcado con nosotros, está planificada la ruta de la seda, pero todavía no es algo seguro y oficial que estemos ahí. Bueno, va a llevarle la responsabilidad de la verbalización que ha dicho Elena. Y, y ahora está hablando José Ángel Ponsoda, presentador de Carretera y Manta, Fester y Amandel Art. Eh, señores y señores. Estem en un, en un lloc que és històric. Estem en una firma de seda que és històrica. Estem rodejats d'un patrimoni que és no només de València, ni de la província ni de la comunitat, que és de tot el món, que només en aquest lloc se fan coses com se fan. Eh, la pedra està en el sostre de qui corresponga. Tornem a Històries Falleres. Eh, què significa per a vosaltres? Teisir el, el traje de la fallera mayor... ...de la fallera mayor infantil... Oh, ...un honor, un honor porque... ...es algo que va a lucir... ...en su reinado... ...algo muy especial... ...un traje que hacemos con todo el cariño... ...con todas las prisas del mundo... ...porque se eligen muy tarde... ...y estamos ya... Eh, ...bueno hoy mismo se ha ido de aquí... ...y la seda ya se ha ido a tintar... ...porque es imprescindible no perder ni un minuto... ...pues eso... Mucha alegría, mucha alegría. Luego ver las fallas y, pues eso, todo el mundo lo ve, lo comenta. Es estar en donde tiene que estar una seda como de estas características que durante, por lo menos, el tiempo de fallas está en boca de todos. Elena, no te más. Es un plaer i és un honor, en seriós. Jo és que sóc super friki fallero, super friki fester i tradicional. Jo sóc fester, no fiester, que no és el mateix. Gràcies per obrir-nos les portes de la teua casa i pots considerar-te una dona molt afortunada, perquè formes part de la història no, de la nostra comunitat. Me considero muy afortunada, gràcies, gracias. Gràcies, gràcies, Elena. Gràcies a ti. Amics de les institucions públiques valencianes, la pedra està al vostre sostre. Teniu, tenim tots un caramelet al nostre abast i hem de posar-lo en valor. Hem d'obrir aquest museu. Recordeu que no hi ha un altre amb eixe patrimoni a tot el món. Passem pàgina i parlem ara amb el que fa unes setmanes va ser elegit el nou mestre major del Gremi d'Artistes de Fogueres d'Alacant, Joaquín Rubio. Amb ell vam estar a la casa de la festa. Buenas tardes, buenas tardes Joaquín. Buenas tardes. Lo primero queremos desde OCTV darte la enhorabuena y que nos cuentes: ¿esperabas ser elegido maestro del Greme? Bueno, lo primero es que, lógicamente, cuando alguien se presenta un, a un cargo o, o a, una, a dirigir una asociación, siempre tiene la esperanza o la ilusión de ser elegido. Yo en mi caso, la verdad es que lo tomé con mucha tranquilidad y con mucha filosofía y deportividad, porque realmente. Creo que aquí de lo que se trata es de trabajar por el colectivo y el resultado fuera el que fuera siempre tiene que ser o en este caso podía ser pues para lo mejor que los, los agremiados eligiesen en este caso bueno pues fui yo el elegido lo tomé con mucha con mucha alegría porque lógicamente van a ser años de trabajo duro pero bueno Sarna a gusto no pica y yo creo que así es como vamos a, a llevar el gremio estos cuatro años por delante. ¿Ha sido buena la pugna con tu oponente, Pedro Abad? Digamos que nuestras elecciones han sido un poco atípicas. No, no hemos tenido lo que es un proceso electoral de, de darle a nuestros agremiados eh, charlas o conversaciones o directamente darle unas directrices del programa que cada uno podamos llevar. Entonces yo sí que me permití la libertad de hablar prácticamente con todos y cada uno de los componentes de la asociación para explicarles las líneas en las cuales íbamos a trabajar. Entonces, sí, podríamos decir que ha sido una pugna pues elegante, yo creo que de caballeros, ha sido algo en el que tanto uno como otro tenían, teníamos las convicciones de que nos presentábamos para trabajar por el colectivo y ha sido la verdad que satisfactorio a las de las líneas de actuación. Tienes un bonito trabajo por delante. ¿Cuáles son las líneas que te van a diferenciar con Pedro Abad? Digamos que sin entrar en comparaciones porque suelen ser odiosas, lo primero y lo más importante que creo que es lo principal que cualquiera de los dos deberíamos llevar en esas líneas de actuación, lógicamente es hacer del colectivo un colectivo de profesionales respetado. Eh, engrandecerlo y ensalzarlo lo máximo posible porque para eso, para eso tenemos que estar dirigiendo a todos nuestros compañeros Y a partir de ahí yo creo que las claras diferencias sobre todo van a ser en cuanto a um, disparidad de ideas es decir nosotros llevamos unas ideas en las cuales la introducción de, de técnicas y de nuevas tecnologías en la construcción de los monumentos pues es digamos que el caballo de batalla. Sobre todo, pues lógicamente también queremos que nuestros agremiados se sientan totalmente eh, respetados por, por la entidad que, a la que pertenecen, entonces pues, mmm, saben que van a tener el apoyo de toda la directiva, de su presidente y de todos los cargos que en ella, que en ella se nombren. Y a partir de ahí, pues, lógicamente, eh, reitero, ensalzar nuestra, nuestra labor, nuestro trabajo, potenciarlo, darle al agremiado todas las garantías y seguridades y, sobre todo, ofrecérselas a los clientes que nos contraten. Joaquín, vamos a hablar de los proyectos eh, del 2016, las hogueras 2016. Eh, ¿Qué opinión tienes como maestro del gremio? Bueno, las hogueras oficiales recién elegidas, la verdad es que son dos grandes apuestas de dos artistas que han demostrado todo su potencial y capacidad y valía en la Plaza del Ayuntamiento. Son dos profesionales asiduos a, a la Plaza eh, y realmente, bueno, en líneas generales... Como aquí lo único que se puede ver son los proyectos elegidos, porque lógicamente el concurso es un concurso opaco en cuanto a los proyectos que se presentan por parte de los demás compañeros, que desde aquí también valga mi respeto por todos ellos. Pues qué decirte, veo dos propuestas muy personales, muy, muy de Pedro Espadero la adulta y muy de Sergio Gómez la infantil. Creo que la apuesta infantil es una apuesta sinceramente bastante bastante curiosa porque trasladar el tema de, del Quijote a la ciudad de Alicante y darle esa simpatía y esa, esa dulzura que tiene que tener una hoguera oficial infantil pues la verdad que es, un, es un, un terreno curioso y también a la vez pantanoso, ¿no? porque no es una figura alicantina como tal, entonces digamos que, que es un tema que está bastante bien bastante bien hilvanado y a mí me resulta curioso y la verdad es que Sinceramente, conociendo las manos de Sergio y de su equipo, pues seguro que no va a dejar indiferente a nadie en su maestría con el modelado, con el color y sobre todo con, con el acabado. Y bueno, de la hoguera de Pedro Espadero, decir que bueno que hemos visto un increchendo Pedro Espadero en la plaza del ayuntamiento en estos últimos años. Creo que es una apuesta que no tiene nada que ver con las, las hogueras oficiales anteriores que ha plantado este artista. Pues por supuesto, también destacar lo mismo de Pedro, que se rodea de un muy buen equipo de profesionales para llevar a cabo su trabajo. Es un hombre que sabe perfectamente dónde tiene que dar los golpes, los golpes altos y las notas altas en su trabajo para que se, ama, se vea más magnificado. El año pasado creo que hizo una excelente hoguera oficial en cuanto a combinación de modelado y carpintería y este año, por no ser repetitivo, pues veo un proyecto más suelto, distinto, con un diseño muy personal también, con una línea bastante holgada y que yo creo que también pues va a ser una, una gran hoguera oficial y, y con todos los ingredientes. Necesarios para que brille en la plaza del Ayuntamiento. Todo eso como maestro del gremio, pero como persona ciudadana que ama las fogueras. Bueno, pues prácticamente yo creo que aquí he mezclado los dos sentimientos y quizá a lo mejor como espectador voy a intentar in dejar al lado la parte profesional y hacerme neófito, entre comillas, y persona de a pie. Digamos que las hogueras oficiales de este año llevo, tienen un, un claro ejemplo del buen hacer que se tiene en la Tierra. Veo, veo dos proyectos en los que sobre todo abunda el color, donde abunda la explosión de formas y, el, y la fuerza atractiva que tiene que tener una hoguera del siglo XXI y por supuesto creo que va a agradar al 95% de, de los ciudadanos. Joaquín, hemos escogido este Ninot de Ramón Marco como fondo, porque tiene usted un trabajo importante por delante. Conciliar pasado, presente y futuro en el gremio de artistas de hogueras. ¿Sería acertado decir que no se puede avanzar en la fiesta sin tener en cuenta a los maestros del pasado? Lo que está claro es que nosotros ahora vivimos un, unos nuevos tiempos. Vivimos una nueva época, vivimos un, un margen en el que la tecnología, los materiales y, digámoslo así, nuestras propias vidas van a un ritmo mucho más acelerado y mucho más frenético. La historia del arte está llena de evolución, desde, el, el, desde Altamira o desde las pinturas rupestres hasta llegar al Buggenheim y ver cualquier cuadro modernista o impresionista o de cualquier técnica. ¿Qué ocurre? Que en las hogueras y en las fallas... Vamos a hablar de las hogueras en este caso, pues ocurre prácticamente lo mismo. Es decir, la evolución está claro que viene dada a pasos y se ha forjado gracias a los grandes maestros de los que, de los que el pasado pues, nos ha dado en gracia tener. Entonces, ¿qué ocurre? Que nunca hay que olvidarlos, por supuesto. De hecho, un museo, en este caso en el que estamos, lo que hace es precisamente recordarnos día a día que gracias a su saber y a su buen hacer y a su intento de engrandecer. Eh, ...la fiesta de las hogueras y, en este caso, de autentificar el, la maestría en la solvencia y en el, en el arte de construir monumentos, pues los maestros del pasado, lógicamente, son los grandes protagonistas de los maestros del futuro. Es una escalera que inevitablemente nos hace ir en ascenso sin olvidarnos, por supuesto, de los primeros pasos y los primeros peldaños. No hay que olvidar que la fiesta de hogueras, para dotarla de esa libertad artística que a día de hoy eh, más nos hacemos eco en toda la comunidad valenciana y en todo el mundo, de esa libertad que tenemos a la hora de expresarnos en nuestros monumentos, eh, viene dada de los grandes maestros del pasado. Entonces, olvidarlos y obviarlos es de necios. Yo creo que aquí siempre hay que tenerlos en el recuerdo, siempre hay que tenerlos en nuestra mente y sobre todo darnos cuenta de que para ellos no fue a lo mejor tan fácil o fue más difícil llegar a, a poder dar de sí esas obras de arte que invadieron, que invadieron las calles de Alicante. Piensa que los artistas, artistas alicantinos han perdido un poco el norte artístico y pasan a ser más comerciales que originales. A ver, es que realmente la evolución de la que antes te comentaba de las hogueras ha venido dada de, ha sido salpicada siempre de, de genialidades, de obras más. Mmm, digamos las más vagas artísticamente o creativamente, pero en general la libertad, y me reitero en la misma respuesta, pero prácticamente porque creo que lo engloba, eh, la hoguera tiene un, nos da una permisibilidad y una libertad a la hora de, de crear, que no tiene otras, otra aportación artística, otra festividad. Entonces, ¿qué ocurre? Que hablar de, de que los artistas no son comerciales, en, cuando los precios caen de la forma en la cual ha caído, Bien, no está reñido precio y creatividad, eso está claro, pero sí que es verdad que en muchísimas ocasiones es más fácil ser comercial para saber que vas a lo seguro y que vas a gustar a, a, al, a la gran mayoría del público que a lo mejor intentar crear e innovar que nunca o, o en ocasiones no está tan aceptado por el público. Es decir, ha habido grandes, grandes artistas que han innovado en sus, en sus creaciones, en sus composiciones, en sus materiales. Y al final te das cuenta de que lo que la gente ve realmente un gran público son las obras comerciales. Entonces la creatividad es algo que la lleva cada uno. La experiencia y la profesionalidad es algo que la tiene que llevar también cada uno. Como colectivo podemos reunir todas aquellas mentes creativas y engrandecedoras del arte de, de, de Alicante. Pero está claro que jamás podremos darles las directrices. Las directrices se las tiene que marcar cada uno para ser lo más creativo, lo más competitivo o lo más artista posible. Y en este caso, pues yo creo y abogo, porque en Alicante hay un gran potencial creativo del que yo sí que veo que se utilizan las hogueras, lo que está claro que las mentes particulares de cada uno siempre puede ver una hoguera mejor que la de un profesional en su imaginación, pero llevarla a cabo a lo mejor es irrealizable y ahí es donde creo que se pegan golpes la fantasía con la creatividad. Con este maravilloso ninot que tenemos detrás, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor en la fiesta? Digamos que aquí hay un ejemplo, precisamente es una figura muy bien seleccionada, porque es un ejemplo de prácticamente todas las artes juntas. Aquí vemos la escultura, el detallismo, eh, la complicidad que tenía el artista con su obra. Digamos que Ramón era un, un pedazo de artista como la copa de un pino, sin menospreciar a otros. Está claro que ver este, ese tipo de ninots nos acerca a lo mejor más a, al conocimiento o a la comparación con, con las fallas y con las hogueras que conocemos, ¿no? quizá por su realismo, pero eso no lo menosprecia ni muchísimo menos, ni lo hace menos hoguera ni más falla ni, ni nada por el estilo. Entonces creo que nosotros tenemos, que, creo que todos tenemos que ser eh, más imparciales a la hora de ver la evolución de los monumentos. Creo que se nos exige demasiada evolución en muy poco tiempo. Y realmente a lo mejor mmm, nos, nos esforzamos en, en querer que, que los artistas hagan obras como, como la que tenemos detrás. Y realmente a lo mejor lo que ocurre es que están son atemporales. Es decir, en este momento no pegarían. Se nos tacharía de falleros, de, fíjate, son figuras de cartón barrocas. Y, y creo que el siglo XXI está lleno de gente que lo, que lo que quiere es ver líneas, ver colores planos, ver nuevas y elegantes figuras. Entonces ahí es donde se ve... ...que cada tiempo es mejor... ...cada tiempo es mejor... ...dentro de 20 años seguramente... ...si Dios quiere, me harás esta entrevista... ...y tendremos un Ninot actualizado aquí... ...y diremos... ...el tiempo pasado fue mejor ¿no?... ...el tiempo es el que nos toca vivir... ...y nos toca defender... ...entonces es precioso encontrarnos obras como esta... ...y aprender de ellas... ...pero por supuesto tenemos que evolucionar... ...y yo abogo por ello. Ahora mismo tenemos detrás... Eh, ...uno de los, de los pocos Ninot indultas... ...de hogueras realizados por un artista valenciano... ¿Tiene la impresión de que las comisiones prefieren contratar en Valencia antes que en Alicante? Realmente eh, lo primero y principal es que antes de, de meternos en el meollo de la pregunta, hay que aclarar que lógicamente vivimos en un mercado libre y está claro que al final aquí las fronteras se han abierto y, y bueno, pues sí es una realidad que a día de hoy muchísimas hogueras de Alicante se están construyendo. En, ...en Valencia... ...¿qué lectura se le puede hacer a eso?... ...bueno, pues... ...hablábamos antes de evolución... ...realmente la evolución también... ...nos, nos ha invitado a, digámoslo así... ...a atraer a compañeros de fuera... ...a que vivan la experiencia de plantar... nogueras en diferencia artística... ...con respecto a las fallas de Valencia... ...y ahí se sienten en plena libertad... ...¿qué ocurre?... ...que los maestros falleros... Pues es cierto que de todos es conocido pues su impecable, la gran mayoría, su impecable trabajo, eh, su puntualidad. Es decir, hay un, un digamos que tiene unos ingredientes eh, el artista de Valencia que se han buscado por, por los clientes de aquí de Alicante. Entonces, eh, hablar a lo mejor de estilo, de hoguera, de que si lo plantan en Valencia tal. Realmente aquí el que paga es, el, es la comisión, es la comisión la que contrata o a la que le ofertan los proyectos y elige, escoge. Entonces a lo mejor también hay que, vernos, hay que hacernos mirar el, el por qué el colectivo de hogueras, es decir, de comisionados, de gente que trabaja por la fiesta, aboga más por contratar fuera que por los propios artistas de Alicante. Yo tengo, por supuesto, mi teoría al respecto. Y, y creo que desde el gremio tenemos que trabajar un poco para darle un giro a esa visión, que por lo menos pues, la competitividad entre unos y otros eh, sea, desde luego, lo más legal posible y, sobre todo, pues, intentar que la mayor cantidad de hogueras vuelvan a plantarse por alicantinos. Hablando de esa teoría, ¿cuál es la diferencia del trabajo de un artista alicantino o de uno valenciano? Digamos que diferencias, diferencias, eh, yo lo tengo muy claro. Eh, la hoguera hay que verla y entenderla desde el prisma en la que los artistas de Alicante las, las vemos y las entendemos. Yo siempre he sido un gran diferenciador del monumento fogueril, del monumento fallero. Entonces, si realmente todos fuéramos capaces de darnos cuenta de que una hoguera es un concepto y la falla es otro concepto, pues a lo mejor no hubiéramos llegado a esta hibridación Tan, tan potencial que, que hemos tenido. Es decir, vivimos una época en la que realmente la fusión de estilos se ha hecho una realidad, con lo cual los maestros valencianos nos han aportado una calidad que a lo mejor eh, no se veía eh, nada más que en ciertos artistas o en ciertos momentos del de, de tiempo atrás. ¿Y qué ocurre? Que el mercado, como tú vuelves a repetir, es libre de contratación. Entonces, a lo mejor ver la gente ya se ha cansado de ver explosiones, o de ver estructuras, o de ver hogueras que tienen una terminación distinta y difieren de, de las que traen los compañeros de fuera, ¿no? Y quizá a lo mejor ahí es donde está el problema real de, de la hoguera, que, que, hay, que, que la, misma, la misma fiesta ha encauzado el camino estético, contratando gente de otro gremio, o de otras, o de otro, otras poblaciones. De, con ello lo que hacen es que inevitablemente impregnan de su saber y de su arte, impregnan los monumentos en las hogueras. Y año tras año, tras año, observamos y vemos cómo las calidades van creciendo. Ahí es donde nosotros también creo que tenemos que, que dar el sedo de pecho y, y quizá no rivalizar, sino simplemente pues entender que esto ha tenido una fusión. Darnos cuenta de que esa fusión es una realidad y a partir de ahí trabajar para que, para que nuestro, nuestra manera de ver la hoguera se proyecte dentro de esas calidades. Joaquín, ¿y cómo va a ser la relación entre el gremio de artistas alicantinos y valencianos? Nosotros, como compañeros que somos, que compartimos el, el oficio, creo que nosotros siempre tenemos que tener una relación fluida, porque siempre se consigue más en el conjunto que, que por sus partes. Eh, yo, por mi parte, tengo un muy buen trato y muy buena relación con prácticamente las dos, los dos gremios, tanto el de Valencia como el de Burriana, que son los que... Los que digámoslo así, junto con el de Alicante, los que formamos la federación intergremial, ¿no? es decir, la federación de los tres gremios, en la cual pues nos mantenemos unidos para siempre trabajar en pro de nuestro oficio y dignificarlo desde el más alto nivel, ya no hacer la guerra cada uno por su cuenta. Entonces, yo voy a mantener, por supuesto, las estrechas relaciones eh, deben de ir fluidas a, a más no poder. ¿Por qué? Pues porque en estos momentos pues todos lo necesitamos de todos, atravesamos... Eh, situaciones complejas en las cuales pues necesitamos también de, de la ayuda mutua y por supuesto que van a ir y van a ser pues lo más excelentes posible hablando de relaciones cómo va a ser la relación entre el gremio que usted preside y la federación de fogueres bueno, ya hemos comenzado con muy buen pie, digamos así, que Manolo Jiménez, su presidente, y yo, pues ya hemos tenido sendas conversaciones en las cuales, pues ya se han pinceleado, digámoslo así, el, el programa que vamos a seguir desde el gremio internamente. ...y creo que ya hay muy buena sintonía por ambas partes... ...por supuesto hay que trabajar codo con codo... ...nunca tenemos que olvidarnos que somos un colectivo... ...que defiende unos intereses... ...pero al final esos intereses revierten en los intereses de los, de los fogueres... ...que son los que preside otro colectivo... ...entonces aquí, digámoslo así... ...que cuanto más cerca y más juntos estemos... ...muchísimas más cosas vamos a conseguir... ...yo estoy convencido de que los alicantinos como alicantinos... Eh, ...les tiene que doler que el trabajo de Alicante se vaya afuera... Quiero creer que es así, porque si no, no tendría sentido defender lo indefendible. Y en este caso, creo que aquí lo que vamos a hacer, por supuesto, es trabajar porque, porque los artistas de Alicante se sientan a gusto en su ciudad y los fogueres de Alicante se sientan a gusto con sus artistas. Joaquín, con este gran Ninot del gran Pedro Soriano, le hago esta pregunta. Pedro es un artista que a veces se moja mucho a favor de los artistas alicantinos y es muy crítico con los valencianos. ¿Comparte sus opiniones? Bueno, lo primero de todo, valga mi admiración por, eh, por Pedro Soriano. Creo que Pedro, no creo, no estoy convencido, de que Pedro ha sido el alma mater que ha llevado a, a las hogueras a tener un estilo independiente. Por supuesto, con muchos maestros del pasado, como hablábamos antes, pero quizá Pedro ha sido el que ha brillado con luz propia, con más intensidad eso creo que va a venir muy bien para la respuesta que voy a darle ahora y es muy sencilla eh, yo creo que Pedro tuvo un apogeo en libertad artística y creativa alucinante y sorprendente eh, bueno a lo mejor la comparación es un poco atrevida pero quizá puede que sea el Gaudí de Alicante no para que nos entendamos ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que él tuvo un momento en el que, sin que nadie se lo dijera ni nadie le obligase, él vio una evolución, él vio un cambio en su estilo, él vio un cambio en su modo de ver la hoguera. Él venía de las tendencias que existían en su época y de ellas desmarcó. Desmarcó de una manera radical, desmarcó de una manera en la cual, digámoslo así, ningún otro artista era capaz de llegar a ese nivel. De creatividad, él, él tenía, o, o dio una aportación artística de, de máxima personalidad, y entonces, digámoslo así, que eso influyó mucho a las generaciones posteriores, o ha influido, o, in, o de hecho influye en las generaciones posteriores, y se recuerdan sus obras como grandes obras, y sobre todo grandes obras arquitectónicas. Yo no voy a justificar su crítica o no hacia los artistas de Valencia, yo sí que es verdad que Pedro tiene un exceso de sinceridad que a veces pues, lo hace esclavo de sus propias palabras. Pero creo que Pedro también tiene, y me va a entender perfectamente, que desde, desde la perspectiva que él mismo fue protagonista privilegiado de evolucionar sin condiciones y sin condicionamientos, pues también como persona que progresó y fue progresista, él debe de entender que también las hogueras progresan. A lo mejor no progresan como él quiere o como muchos quieren, pero inevitablemente nos conduce el camino a ese progreso o esa diferencia de la cual nunca podremos decir si mañana va a despertar un nuevo Pedro Soriano en creatividad fulano de tal quiero decir y, y sorprendernos de nuevo con un giro inesperado que a fin de cuentas creo que es lo más bonito que tiene las hogueras se dice que Pedro Soriano es el impulsor de, del estilo alicantino es el máximo impulsor eh, crees que deberíamos de recuperar esa línea estética o hay muchos caminos en el, en el diseño de los monumentos. Yo soy, yo, vamos a ver, que aquí es una pregunta un poco compleja. Lo primero es que lo del estilo Alicantino, eh, yo particularmente soy, por supuesto, defensor de que existe una estética, de que existe una manera y un concepto de ver el monumento fogueril. Eh, inevitablemente, pues, le queremos llamar estilo Alicantino. Vale, yo creo que el estilo alicantino lo engloba el parecer creativo que puede tener cada, todos y cada uno de los artistas que componen el colectivo de, de artistas de Alicante. Dicho eso, eh, creo que la línea en estos momentos eh, está bastante clara, es decir, volvemos a lo mismo. Yo creo que por mucho que queramos obligar a una comisión a que vea que el monumento tiene que ser una hoguera de ese estilo o de esa vertiente, si quieren otro tipo de estilo, otro tipo de vertiente, otro tipo de trabajo, lo van a ir a buscar. Entonces, aquí no hay nadie que amarre perros con longaniza. Es decir, esto es libertad pura y dura. Si no, estaríamos contraviniendo la primera norma del estilo alicantino, que es ser eh, lo más creativo posible y darle al espectador uno de los mejores espectáculos visuales de los que los artistas seamos capaces de ofrecer. Entonces, yo creo que aquí hay un poquito, digamos, así de connotaciones sectarias en lo del estilo alicantino, porque parece como que hay que forzar eh, al espectador a que solamente la hoguera pura, que se conoce de antaño, sorianista, es la hoguera, digamos, digamos que, que engloba el ejemplo. Y creo que eso, vuelvo a repetir lo mismo que he dicho antes, creo que todo ha llevado una evolución. Creo que en Alicante, antiguamente, se plantaban hogueras más parecidas a las fallas. Y todo evolucionó, todo cambió, eh, hubo gente que, que aceptó o no aceptó que eso se impusiese, al final la gente alucinaba con esos monumentos, con esas obras que tenían una personalidad propia, que a lo mejor es cierto que nunca se debió de haber perdido, sino haberla evolucionado, probablemente, yo no soy aquí ni juez ni ni verdugo simplemente voy a ser el presidente de un colectivo que tiene que elegir por sí mismo cada camino que tiene que, que más convenga para sus necesidades creativas y sus necesidades profesionales y sobre todo empresariales que quizá aquí hay un dato que nos falta de, de dar y de proporcionar que a pesar de ser artistas por supuesto somos empresarios y eso hay que saber también compactarlo y eso es complejo entonces qué ocurre que que aquí hay una realidad que es innegable. Hay gente que siempre ha estado a favor de que las hogueras o las fallas se construyeran en cartón, pero cuando se hacían en tela y pasaron al cartón, hubo gente que a lo mejor no querría en cartón. Ahora las construimos en corcho prácticamente al 80 o 90%, y hay gente que quiere que sea cartón. Entonces, al final, siempre va a haber alguien que va a dar su opinión al respecto. Está claro que magnificar eh, la obra de uno solo y menospreciar la de muchos pues a lo mejor es demasiado ególatra y en este caso pues creo que el estilo alicantino no hay que darle el protagonismo exclusivamente a una figura, sino a muchos artistas que aportaron su, su saber y todo su talento y profesionalidad. Joaquín, cambiamos de asunto y vamos a las necesidades del colectivo. ¿Qué objetivos, qué necesita el gremio y qué prioridades tiene? La verdad es que en este momento el gremio, lo, lo, más, lo, así, lo más inmediato sobre todo es eh, dar una imagen y una credibilidad y unas garantías profesionales a los clientes que nos contratan. Pero no por nada, sino porque las condiciones del mercado han venido de esa manera. Se valora más un pequeño error o un error que pueda cometer un compañero que mil logros que puedan tener otro. Y entonces nosotros también tenemos que intentar revertir de alguna manera esa tortilla que ya parece que huele quemado solamente desde un lado. Eh, por supuesto, yo voy a ser un presidente imparcial en todos los sentidos. Creo que aquí lo más importante para poder... Ser eh, optimista es eh, ser también sincero y ofrecer eh, la verdad a quien la tenga y sobre todo la razón. En este caso, bueno, de todos he sabido que las hogueras eh, últimamente se han visto un poquito enturbiadas ¿no? por temas de, de denuncias o de incumplimientos de contrato. Está claro que nosotros desde el colectivo todo eso lo lamentamos profundamente porque lo más importante es que cada compañero, eh, por supuesto, trabaja en algo que le gusta muchísimo, que es el mundo de las hogueras y de ser constructor de artistas de, de ellas entonces es lamentable eh, por supuesto y, y sobre todo es muy dañino a la imagen general eh, ya no solo por los artistas que, que han podido cometer algún error dentro del colectivo sino sobre todo por aquellos errores que se han cometido por artistas que están fuera de él que son los que a lo mejor han hecho más mala imagen del conjunto de artistas alicantinos aquí la gente pues lógicamente no sabe separar quién está dentro de quién está fuera o Vamos, que se, que se mete todo en un mismo saco y, y eso nos ha perjudicado realmente a todos. Después, lógicamente, tenemos necesidades importantes en cuanto a, a visión, a visión de colectivo que necesita ir de la mano en todos los compañeros y ser más compañeros que nunca en estos tiempos que corren y dotarlos a todos ellos de de las facilidades suficientes como para que su trabajo sea muchísimo más, más llevadero y sobre todo y más importante más competitivo de cara al mercado que es, cada día es más duro enfrentarse a él. Entonces nosotros desde luego estamos dispuestos a luchar eh, por, por engrandecerlo todo. Suena un poco atópico y atípico, ya magnificencia, pero realmente es el objetivo que nos hemos trazado, es darle un cambio a todo, que las comisiones pues, vuelvan a confiar plenamente en los artistas de la Tierra, a lo mejor quizá descubrir de nuevo nuevos talentos que ensalcen los monumentos en otra visión y perspectiva, porque todo, todo son modas. Hoy está la moda de lo bonito y lo bien acabado, pero igual mañana las modas cambian y se requieren de otras cualidades. Pues desde el colectivo que, que presido, pues tenemos que tener esa mente abierta a, al futuro que nos espera. El alcalde de esta localidad, eh, Gabriel Echevarri, es el concejal de fiestas. Se ha entrevistado con él. Eh, ¿Qué opinión le merece? Bueno, todavía precisamente tenemos una cita pendiente con él, es decir, tenemos una entrevista concertada para, para poder hablar de, de los temas reales del colectivo. A mí me parece una persona que tuvimos ya un primer contacto con la anterior directiva, él vino, se presentó como alcalde de la ciudad y concejal de fiestas. En ella se anotó, digámoslo así, los problemas de los o las necesidades que, que en ese momento todos los compañeros que estábamos, pues vimos que desde, desde el ayuntamiento y desde la concejalía, pues nos podían hacer la vida más fácil. Yo, yo, desde luego, lo primero y más importante que le voy a pedir es que entienda que la figura del artista de Alicante, digámoslo así, que engloba todas las artes plásticas. Es la imagen eh, artística, vuelvo, valga la redundancia, más importante que tiene una ciudad. En este caso... Eh, la ciudad de Alicante y sus hogueras, y representada por los artistas de hogueras. Entonces, es muy importante que, que el alcalde tenga, con, y el concejal de fiestas a la vez, tenga en consideración que los artistas somos eh, responsables del peso real y protagonista de los monumentos. Y entonces, desde, la, desde el Ayuntamiento, por supuesto, necesitamos que ese respeto se nos dé, que, que, que no quiere decir que nunca lo hayamos tenido, pero simplemente que se nos, que se nos salvaguarde siempre. Y a partir de ahí, y, pues, por supuesto, ilvanar en ese camino de, de negociaciones y de compartir ideas y experiencias, pues ilvanar todo aquello que, que necesitemos día a día, porque a, a lo mejor a día de hoy es mucho más importante que prosigue y continúe el curso de artista plástico que, que la Agencia de Desarrollo Local eh, lleva con nosotros manteniendo durante 14 años consecutivos, en los cuales es una gran cantera de, de futuros artistas y, sobre todo, pues, de futuros empleos que se pueden ir creando. Y ese tipo de cosas son las que tenemos que ir también de la mano con, con el ayuntamiento. Pues acabas de contarme una petición que tienes hacia el alcalde. ¿Existe alguna más o con esa es suficiente, es la principal que tienes? Realmente yo creo que, mmm, vuelvo a repetir lo mismo, es eh, ilvanar eh, aquellas cosas que, que como colectivo necesitamos. Sobre todo yo creo que tenemos una muy buena respuesta logística, la Casa de la, Fez, la Festa alberga perfectamente las necesidades. Bueno, siempre nos podemos quejar, por supuesto, de falta de espacio. Yo creo que eso nos quejaremos en general siempre todos porque hasta cuando tenemos las naves llenas de piezas, de hogueras y de fallas, siempre nos quejamos de que falta sitio. Exacto. <laughs> Pero yo creo que eh, vuelvo a abogar por la sensatez y por, por, porque veo que el progreso en cuanto a figura institucional eh, lo invade como, como alcalde y entonces yo creo que nos vamos a llevar perfectamente porque creo que, que lo más importante es desarrollar nuestra actividad en condiciones. Eh, por supuesto, como colectivo, lo que necesitemos lo vamos a pedir. Espero que, que nos apoye, por supuesto, en todo lo que sea necesario. Peticiones a día de hoy, la verdad es que tenemos pocas. Más bien es contarle un poco nuestras penas y nuestras penurias, y a partir de ahí, pues a ver de qué modo podemos subsanarlas. Así que tenemos cosas en el aire que, que queremos compartir, pero por supuesto también de cara a abrir el mundo de los talleres a la gente. Creo que es muy importante que, que se conozca nuestro trabajo por la gran mayoría de personas para que así lo autentifiquen más y, por supuesto, lo valoren más. Pues Joaquín, para terminar este rato tan agradable que tenemos contigo, yo quiero que me des un deseo de cara a las hogueras 2016. Bueno, aunque suene un poquito a eslogan, ¿no? yo creo que lo más importante es que el colectivo atraviese una buena racha en el 2016, que todos los compañeros puedan plantar en condiciones, en tiempo suficiente y de la mejor manera que sepan y que no haya ningún incidente, tanto de los de dentro como de los de fuera, porque así podamos todos disfrutar eh, de la fiesta. Realmente esto es una fiesta y hay que trabajar para que la fiesta sea a partir del día 20 de junio una fiesta para todos y que podamos disfrutar de ella, repito. Y lo más importante, deseo que, que el mercado dé un pequeño giro, que por supuesto es importante que nos impregnemos de, del saber y de las improntas que otros artistas nos traigan a la tierra. Pero que no se nos olvide, que no se olvide que aquí hay familias, que hay un colectivo humano de 50 personas, que a día de hoy, sacando cuentas 91 hogueras adultas y 91 hogueras infantiles, pues la verdad es que si vamos sacando mercado fuera, al final eh, vamos a quitarnos el pan. Entonces, creo que el mejor deseo de todos es, es que podamos, podamos complacer a las comisiones con nuestro trabajo y que ellas estén lo más a gusto posible con nosotros. Pues nada más darte la enhorabuena desde 12 televisión, de parte también del presentador de este programa José Ángel Ponsoda y desearte lo mejor durante la presidencia de este gremio de este gremio. Pues muchísimas gracias, aunque no haya podido estar José Ángel, que la verdad tenía ganas de conocerlo y de poder charlar con él, pero un placer contigo también. No tenemos tiempo para más, goodbye shows. Gracias por la vuestra atención. Pues esperemos la semana que ve. Molona nit.